Mira, yo creo que como muchas personas empezamos de cero, ¿no? Yo tuve la suerte de tener a mi mamá que trabajaba en la Lagunita Country Club. En una de esas tantas noches que nos quedamos en las tardes, bueno, me quedo yo sentada en una de las bancas donde están las canchas de tenis. Y estaba viendo a los niños cómo aprendían a jugar tenis, viendo al profesor cómo daba la clase, y bueno, nada, me quedaba ahí viendo la clase. En una de esas se queda una raqueta de tenis en uno de los bancos y yo aprovecho la noche para a aprender yo solita contra la pared, dándole pelotazo a la pared, hasta que pasó el profesor Jesús Blanco y me llamó, me dijo, bueno, que quién era mi mamá, que dónde se encontraba, que si podía hablar conmigo y bueno, lo llevé hasta donde estaba. En eso, mi mamá apenada, porque eso fue una de las cosas que hizo la muchacha, no hizo nada, sino que estaba jugando en el frontón y yo quiero hablar contigo para pedirte permiso para darle clase. Mi mamá le dijo que no podía porque ella era empleada del club. Dice, no, claro que sí se puede. Entonces, a partir de mañana la tengo con mi grupo. No, pero que eso no es así. Y le digo, bueno, total que él habló con el presidente del club, que en ese entonces era Alfonso Rabat, y le solicitó permiso para que yo pudiese recibir clases. Le dio autorización, me dio una beca completa para aprender a jugar tenis, y no fue el único deporte que yo aprendí a jugar, porque yo también jugué, ya a medida que fui creciendo, por supuesto, hice taekwondo, hice golf, jugué fútbol, jugué rugby, aproveché muchísimo la oportunidad que me dieron. Tuve la suerte de caer en gracia porque mi mamá era muy querida en el club y hasta los socios me regalaban ropa de tenis, me regalaron raquetas, hasta que mi papá pudo comprarme mi primera raqueta legal, como dicen. De ahí yo digo que querer es poder y uno siempre tiene un angelito en el medio, bien sea en el colegio, bien sea en la calle, pero a mí me tocó. Y a raíz de eso, bueno, nada, como deportista crecí jugando tenis, haciendo lo que a mí me gustaba, lo que me llamaba la atención, el estar con la gente compartiendo, la oportunidad que me brindaron, porque eso es otra de las cosas. Yo creo que uno tiene que ser bien agradecido. Seguí después de ahí de la Lagunita, estuve practicando en la Hermandad Gallega. De la Hermandad Gallega pasé a la Boyera, eso era con Sucre. Estuve con un profesor llamado Oscar, Oscar falleció por cierto, pero tremendo entrenador. Él me dio la oportunidad de conocer personas que de alguna manera me ayudaron también, no solamente a mí, sino a un grupo de muchachos que no teníamos los medios. Y bueno, a raíz de eso conocí a una muchacha que se llamaba Marujita, que era de alguna manera familiar, porque mi mamá la conocía del pueblo de Latillo. Ella me llama y me trae aquí al polideportivo, donde tuve la oportunidad de comenzar como auxiliar de piscina, dar clases a preescolares, a niños pequeñitos, a niños de 4 años en adelante. Y bueno, nada, el crecimiento fue bien gran, bien gran. La dirección de deportes tiene un porcentaje de atención de entre 600, 700 niños de todas las edades, entre 4 y 14 años. Y atender niños de todas las edades, niños que tienen un potencial grandísimo. Y qué mejor que ayudar a los chamos que también vienen de la misma condición en la que yo vine. Y como ellos, bueno, niños que a lo mejor han tenido traumas por problemas personales, problemas familiares, de drogadicción, de bebida, de maltrato físico, maltrato emocional, y de alguna manera eso ha hecho que nosotros nos involucremos con ellos, más que ser entrenadores, padres de esos chamos.
De hecho, aquí tenemos atletas que están representando el país en diferentes lugares y que te ven en todos lados y que te recuerdan, te mandan mensajes, te dicen cómo les está yendo. Y bueno, sería una lista inmensa de nombrar a atletas y niñas, niños que ya son hombres y mujeres. Bueno, me quedaría corta. Y yo creo que lo que tú consigues con esos ángeles que se te presentan en la calle, tú tienes que devolverlo. Eso es dejar un granito de arena, una huella positiva en los lugares donde tú te encuentras. Y para mí ha sido esto, este es el polideportivo. Conocer niños que ahora tú los ves y ya son hombres, mujeres grandes, tienen hijos, y que vengan y te vean en la calle y te saluden con tanto cariño. Y bueno, nada, de alguna manera los enamoramos. Porque esa es la idea, o sea, que te enamores de lo que tú haces y enamores a otras personas al deporte que tú le estás enseñando.